Saludos, bienvenidos. Cantabria es sin duda cuna de grandes personalidades, de gentes de talento y también de grandes emprendedores. Nuestro invitado de hoy es ejemplo de esto mismo. Del mundo rural al mundo cinematográfico, con dos Goyas a sus espaldas en su trayectoria profesional. Es cineasta, productor, guionista, director. Lo tiene todo. Rodolfo Montero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy a gusto contigo. Dicen que cuando se persiguen los sueños, se consiguen. En tu caso, ¿lo has conseguido? Yo creo que sí, ¿no? Pero la mejor manera de mantenerse en los sueños es seguir pensando que hay otros por hacer. Y en esa estamos, ¿no? Soy muy feliz y disfruto mucho de lo que hago. Y evidentemente, aunque haya días difíciles, como la sociedad es como es, pues no puedo decir más que gracias a Dios, yo que tengo mi punto religioso por poder hacer lo que me gusta. Decía yo en esa introducción del mundo rural al mundo cinematográfico, vamos a hacer durante los próximos minutos un pequeño repaso de tu trayectoria. Desde tus inicios, procedes de una familia humilde de tratantes de ganado, también de médicos rurales, de Valderredible, y de ahí das el salto un día al mundo cinematográfico. Háblanos un poquito de tus orígenes, de tus comienzos, de los recuerdos que tienes del campo, de tu niñez, de tu infancia. Bueno, pues tengo muchos y todos tienen un denominador común, ¿no? Que es que me hacen poder decir que yo fui un niño feliz, ¿no? Un niño que no tenía muchas cosas cerca, pero tenía una familia muy unida, algunos amigos muy verdaderos y algunos vecinos muy verdaderos, ¿no? Entonces esto es un poco lo que tengo como reflexión general de mi infancia. Luego tuve la suerte de tener esas patas fundamentales en las enseñanzas de una persona o en la educación, que fueron mis padres, ¿no? Por un lado, una madre muy creativa, muy, muy inventora de sueños para sus hijos, y un padre, pues, duro, fuerte, pero con unos valores grandes, ¿no? Entonces, esa ambivalencia, pues, nos hizo tanto, bueno, a varios de mis hermanos y a mí, pues tomar un poco las riendas de nuestra vida con una visión artística, o por lo menos con una intención de entender la vida como parte del arte. Bueno, que ya es complicado, ¿no?, lo de tener una madre artística y que creativa, que transmita todo eso a sus hijos, y más viniendo del campo, ¿no?, claro. que es una vida quizá un poquito dura, ¿no? Bueno, mi madre no solo fue artística, mi madre, yo siempre lo digo, fue la inventora de la televisión como la que tenéis en casa. Y lo digo porque es cierto, nosotros somos en Valderredible, entre montañas, nunca se veía la que teníamos de verdad. Y entonces ella hizo con una gran caja donde había venido, pues, un frigorífico o un lavavajillas, la hizo por delante, la recortó y la puso entre dos sillas. Y entonces en aquella caja de cartón, cada uno de nuestros hermanos teníamos nuestro canal. A mí me gustaba declamar poesías, pues yo declamaba poesías. A otro hermano le gustaba hablar de deportes, hablaba de deportes. Y a otra hermana le gustaba el diseño y ponía muñecas que pasaban por allí vestidas. Ya desde pequeñitos vosotros ya creabais la tele en casa. Claro, ¿no? Claro, eso fue uno de los grandes valores de mi madre en los días fríos de invierno, donde tenía que aguantar allí a 7 potros y encima hacernos disfrutar de aquella manera tan especial. Qué bonitos recuerdos. Con 16 años te vas para la ciudad a estudiar, ¿no? Te vienes a Santander. Sí, ya había estado un tiempo interno en Aguilar de Campo, también un pueblo muy referente en mi infancia o en mi adolescencia. Había estado interno porque el pueblo se quedó sin escuela en aquellos tiempos, y después ya vinimos a Santander. Terminas a Santander aquí, a hacer el bachiller, el BUP. Y hay una figura importante que conoces aquí en Santander, Pío Muriedas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo en Santander conocí muchas personas importantes, porque tengo la sensación de haber tenido grandes profesores.
Entonces, grandes profesores que no me coartaron mis sueños, sino que me dieron algunas claves para poderles manejar con más seguridad. Recuerdo mi profesor de griego, José Ortiz, un pasiego inteligente que todavía es mi amigo, su mujer catedrática de francés, Ana Salaberry, Salcines, o sea, profesores que me permitieron tener ese punto soñador que yo tenía. Y por otro lado, después la gente que me dio el acceso a conocer el mundo del teatro de una manera más seria, ¿no? Y Pío Muridas era una persona muy especial, muy mayor, muy cascarrabias, pero con el que me llevé muy bien desde el inicio. ¿Pero cómo se da la circunstancia de que conozcas a Pío Muridas? Pues las circunstancias son esas cosas de la vida. Yo estaba haciendo teatro en el instituto y alguien comentó que se iba a proponer una cosa para el aula de cultura de Caja Cantabria, que era La vida es sueño en auto sacramental, para contar la historia en diversas iglesias de Cantabria. Y bueno, y allí me presenté yo, queriendo hacer uno de los personajes de La vida es sueño. De la época estaba Pachi Domenet, Nito Mercadal, Gonzalo de San Miguel, mucha gente que hicieron su camino, que yo luego me fui, pero que les he mantenido por lo menos como referencia. Uh-huh. Y entonces es ahí donde conoces a Pío. Y ahí conocí a Pío, que era un gran rapsoda, uh-huh, y un hombre muy culto, y lo que digo, un hombre que tenía mucho genio y un carácter un poco endiablado, pero bueno, yo con la gente de carácter fuerte, uh-huh, pero verdaderos, me he llevado siempre bien. Bueno, un personaje, Pío, insólito. Insólito. Criticado, pero también muy admirado. Uh-huh. Fallecido ya hace unos años, ¿con qué te quedarías de él? Pues en tu memoria. En mi memoria quedan enseñanzas muy particulares de cómo se debía decir el verso, enseñanzas de cómo hay que ser uno mismo, se pongan las cosas como se pongan, y un sentido del humor también que él tenía, ¿no? Peculiar. No, peculiar, muy peculiar. Recuerdo que hacía una anécdota algunas veces de que cuando él iba a dar algunas de sus rapsodias en algún instituto o colegio, o en el caso que nos contaba la anécdota, en un convento o en un colegio mayor de curas, algunas veces no había mucha gente y llegaban allí y le decían: Don Pío, la verdad es que no hay mucha gente y tal, porque claro, porque hay fútbol, porque tal, igual. Y entonces él decía: pero el hermano pagador ha venido, si ha venido el hermano pagador no hay problema. O sea, que era un hombre también que vivía muy al día, vivía muy como era la época aquella de la farándula, ¿no? Fue coetáneo de Margarita Sirgú, de Paco Rabal, y tenía anécdotas, había conocido personalmente a toda la generación del 27. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Acabas bachiller, marchas a Madrid a terminar tus estudios allí, y entonces te matriculas en Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense de Madrid, y también estudias Arte Dramático, ¿no? Sigues con esto del teatro, que comentabas que habías hecho ya tus pinitos en el instituto. Sí, bueno, a mí siempre me había parecido, la interpretación me había parecido una profesión muy arriesgada y a la vez muy esencial. Yo entendía desde crío que de una u otra manera todo el mundo siempre interpreta, ¿no? Como decía Calderón en el gran teatro del mundo, todos tenemos un rol, pero luego había formas de hacerlo más verdadero, más aprendido, más con una cierta seguridad, y luego eso es lo que me motivó para ir a Madrid. También es cierto que mi época en la que estuve en Aguilar de campo interno, yo había tenido un contacto con el cine solamente como espectador, pero claro, era el asidero para no sentirte tan solo, ¿no? O sea, tú estabas en un internado donde, bueno, te ibas haciendo tus amigos, pero tu familia estaba lejos, y entonces, claro, el meterte en una película de Billy el Niño o de...
o de cualquier película de la época, pues era... Era como era viajar, era la distracción. Exacto, era una distracción tan grande, era tan potente en tu espíritu y en tu recuperación de la alegría, que me pareció que aquel mundo era un mundo que por lo menos tenía que saber dónde estaba su mentira o cómo se hacía. ¿Cuándo tuviste claro que querías dedicarte a algo que tuviera que ver con el cine, con la gran pantalla, con el mundo audiovisual? Pues mira, nosotros como hermanos hemos sido y seguimos siendo muy piña, muy que hemos hablado mucho de todo, todos, ¿no? Pero con mi hermano Nano, que es mi socio, con el que más, ¿no? Entonces hubo algunos detalles que nos hicieron pensar que, oye, si nos preguntan los frailes que si queremos ser religiosos y no, si nos preguntan los entrenadores si queremos ser futbolistas y tampoco mucho, ¿por qué no? Vamos a decir que cineastas, ¿no? Vamos a inventarnos alguna manera de poder hacer cine. Y eso un poco fue la idea. Como un juego, ¿no? Empezó como un juego, pero yo siempre, desde el juego a la verdad, yo siempre he intentado ser serio, que esta parte de mi padre de que si tú quieres un sueño, lucha. No digas que le quieres y no hagas nada por tenerle. La única manera de que las cosas se consigan es trabajo, 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 disciplina. Y yo en eso, que no es un don que me dieron los dioses, yo creo que con el tiempo lo he mimetizado mucho. ¿Marchaste a Madrid? Y allí tuviste... Bueno, antes de marchar a Madrid hice otra de esas películas para una vida que también me marcaron, y lo digo de verdad, positivamente. ¿Antes de entrar a la universidad? Sí, sí. A ver, ¿cuál? Me enfadé con mi padre porque él quería que hiciera un poco el camino de veterinaria y tal, y yo quería otras cosas, y entonces directamente no me fui primero a Madrid, me fui a las COES. Estuve en una compañía de operaciones especiales en el otro lado del territorio español, o sea, en Canarias. Y bueno, fue un poco una locura de esas de 20 años, pero que la tengo también como... Una buena experiencia. Una buena experiencia. ¿Te costó conseguir el apoyo familiar para dedicarte a esto? Bueno, que entendieran que siempre, tú querías... Siempre mi madre sí, siempre mi padre no, o mi padre con cuidado, ¿sabes? Tu padre quería otras cosas. Mi padre quería otras cosas, decía, ¿qué es eso del cine? No hay más que gente de mal vivir y tal. Pero bueno, yo creo que así es la vida. Lo que nunca hizo es cercenar las ilusiones de ninguno. Y eso se lo agradeceré siempre, ¿no? Mi madre apostaba por tus ilusiones, mi padre menos. Mi padre tenías que aprender, pues bueno, pues estas cosas que al final también vienen muy bien, ¿sabes? Lo que es el valor de la palabra, el valor del trabajo, el espíritu de sacrificio, el ayudar a alguien sin pensar qué te va a suponer mañana. El honor, sí, sí. Esos valores que ya casi no se encuentran. Pues cuesta más. Cuando ahora todo el mundo habla y muchas veces es tan hueco lo que dice, por mentir, o sea, por mentira, no porque sea hueco, sino porque si detrás de las palabras no hay hechos, no vale ni el cristianismo, no vale. ¿Y tu padre ahora con el paso del tiempo, qué te dice? ¿Está orgulloso de ti? Mi padre desde las estrellas me... Ha fallecido tu padre, hace muchos años. Hace 4 o 5 años. Mi padre desde las estrellas creo que nos sigue apoyando mucho. Y mi madre también, desde las estrellas. Y la verdad es que no nos sentimos, ni yo creo que ni yo ni mis otros hermanos, no nos sentimos huérfanos en absoluto, ¿no? Pero el sitio que tenían, el sitio que han dejado, es difícil de llenar. Yo estoy aquí en... No lo llena nadie. Ese lugar es para ellos, lo será siempre. Yo estoy aquí en Santander muchas veces, ¿no? Ahora estamos algunos días rodando y tal, y cuando vuelvo a casa me cuesta entender que no están, ¿no? Pero bueno,
Bueno, sí, habéis sido una familia muy unida. Sí, sí. De pasar muchos momentos juntos, de compartir muchas experiencias, mm. muchas vivencias. Y bueno, pues hay que dar el último. No, y de verdad, hay un toque de emoción cuando yo hablo de mis padres, pero es una, no es una emoción de la tristeza, es una emoción de la alegría, ¿sabes? Porque, porque sí, que fueron muy, muy, muy verdaderos en lo que nos enseñaron. Como decía alguna vez, papá, tú te has equivocado de 100 más 1, pero tenías tanta fe en que estabas en lo cierto que se te... que se te respeta, joder. Pero sí, han podido disfrutar de tu trabajo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... Sí, mira, por ejemplo, una cosa que siempre me quedará en mi retina es que cuando nosotros presentamos aquí Tudancos, que en cierta medida es una obra nuestra muy de agradecimiento a nuestra propia familia, a nuestros padres y un poco a nuestro territorio de Valderredible, pues todavía él pudo disfrutar de aquel día y llegó a las 3 de la mañana a casa y lo había disfrutado mucho. Y seguro que le gustó muchísimo, Tudancos. Muchísimo. Pues precisamente de Tudancos tenemos algún vídeo, si te parece, vemos el tráiler y lo vamos comentando. Ok. Dentro del vídeo. Estoy volviendo a mi pueblo y rezo para que no pare de nevar, para que no me pueda ir nunca más de este lugar. Viejos y nuevos moradores, viejos y nuevos sueños, los que empiezan, los que acaban, los que hablan, los que callan, los que se van y los que se quedan, todos Tudancos, supervivientes campesinos. Tudancos, que llegaba en 2011, este trabajo, este largometraje en el que has estado trabajando como productor ejecutivo y como realizador. Este era el tráiler, pero quiero que nos cuentes un poquito más en esencia en qué consiste, qué cuenta Tudancos este largometraje. Bueno, yo uno de los motivos que me ha mantenido activo en el mundo del cine, pero también en la vida cotidiana, es la referencia campesina, la referencia rural, ¿no? O sea, es decir, yo tengo, por ejemplo, cuando yo llegué a Santander, hombre, pues tenías el hándicap de ser de pueblo. Era una cosa como que la gente ocultaba, infelizmente para la gente, porque yo creo que no se puede ocultar lo que uno es. Porque ¿Hace cuánto tiempo pasaba esto? Pues hace 30 años, pero bueno, estas cosas ocurrían. Entonces, yo nunca entendí que había que ocultar cuál era tu origen, porque era la base de tu sabiduría o de lo que pretendías aprender. Uh-huh. Entonces, yo siempre he sido de los que piensa que a mí el mundo rural me ha dado mucho, mucha sensibilidad, naturalidad, sabiduría. Entonces era una manera de devolver a ese mundo un poco esa esencia que tiene ese mundo, porque yo creo, en algunos casos lo he dicho, que muchas veces al mundo rural se le permite vestir de una manera, o sea, se le da mucho pábulo al folclore, pero mientras se le da mucho pábulo al folclore, se le quita la esencia. Y la esencia del mundo rural es mucho más que el folclore. Es una forma de vida, es una forma de filosofía del mundo. Uh-huh. Y con lo que tiene eso de... O sea, mi padre, lo digo muchas veces y en algunos sitios me lo han preguntado, mi padre no sabía lo que... Seguramente nunca dijo la palabra sostenibilidad, y era un hombre sostenible. Porque si tú dejabas algo en el plato,
te fundía con la mirada. Porque sabía, no sé quién se lo había enseñado, que tirar los alimentos era un pecado mortal. Y ese tipo de cosas que ya estaban ahí antes de que las pusieran de moda, pues bueno, pues los hechos actuales, pues estaban en el haber del concepto campesino y de la filosofía agrícola y ganadera de nuestra tierra. ¿Disfrutaste con este trabajo? Mucho. ¿Rodado íntegramente en Cantabria? Mucho, mucho, disfruté mucho, recuperé y reviví pues eso, esa parte de la vida que hablaba antes, que es la infancia, y que, y que lo recordaba siempre con felicidad, con un poco qué pasará mañana, qué haremos, porque en el mundo rural todo es repetitivo, pero nunca nada es igual, porque es un poco como los presocráticos, somos el mismo río pero no la misma agua, entonces cada día hay algo diferente que hacer, aunque tengas que dar de comer a las mismas vacas, las condiciones atmosféricas cambian, el que te acompaña o te ayuda también cambia, o sea, todo eso hace que siempre haya una reflexión de la lógica de la propia vitalidad del mundo, ¿no? De la naturaleza, y de la que tú solo eres parte. No eres ni el dueño, ni el esclavo, eres solo parte. Y que no todo parte. El mundo sabe entender o llegar a comprender, ¿verdad? La gente quizá que vive en el campo, que está tan en contacto con la naturaleza, valora eso de una manera especial. Sí, lo que pasa es que también ocurre que hay veces, ¿no? Que los propios campesinos no han tenido esa reflexión más o menos así preclara que de ellos mismos, ¿no? Y entonces les pierde algunas veces la humildad y otras veces el orgullo, entonces hay que equilibrar eso, pero gracias también, una vez más, a los poetas y a grandes hombres de letras que han transmitido su saber y han contado sus historias, como Miguel Delibes, como John Berger, como Claudio Rodríguez, entonces esto que antes era un poco parte de un hándicap, ahora resulta que es para mí es un valor de que, vamos, que en mi currículum lo primero, cineasta campesino o campesino cineasta, a mí me gusta llamarme por lo menos hombre del mundo rural. Vamos a volver un poquito a tus inicios, porque hemos pegado un pequeño salto para ver tu Dancos, que corresponde a 2011, pero tenemos también uno de los primeros trabajos que hiciste, uno del 98, el invierno de las Anjanas, donde trabajaste como productor y que también está rodada en la tierra, porque tú a la tierra la has tenido presente desde el principio hasta el final de tus trabajos, bueno, hasta la actualidad. Es algo que te llevas contigo siempre en lo personal y en lo profesional siempre que puedes. Vemos un poquito del invierno de las Anjanas y sí, claro. Hombre, yo creo que sí, que también una película que nos hizo disfrutar mucho. Tuve mis primeros contactos con la clase política de Cantabria, que verdaderamente me escuchó, me pude entender. Marcano, ¿cómo se llama? Sieso, que era el presidente, todo el mundo, hablé con todo el mundo, entendíamos que teníamos que hacer una película. Y con este fantástico Eduardo Noriega, jovencísimo, sí. Guapísimo. Y la verdad, estuve, fui. Sí, señora. ¿Quiere un café? Para nosotros fue una gran. ¿Necesita que mandemos? Déjame. Una gran ilusión, porque estoy viendo las imágenes y estoy recordando aquel día en el que sucedieron. Porque la verdad es que todo el espectro político entendió que nosotros veníamos con una propuesta seria. Teníamos unos actores, pues bueno, casi nada al aparato, Eduardo Noriega, Elvira Mínguez, Elena Anaya, o sea, y disfrutamos mucho de hacerla, y luego evidentemente las películas son mi amigo Pedro Telechea, con el que habíamos andado juntos en nuestra primera parte en el mundo del cine, que era el director, y bueno, la película quedó muy bien, luego evidentemente esto del cine siempre, como cuando te vistes, ¿no? Siempre puedes quedar mejor, pero muy contentos de haberlo podido hacer y de que a partir de ese momento haber intentado pues eso, hacer cosas en Cantabria, que era nuestra tierra.
Esto era en el 98, ha habido muchísimos trabajos también de por medio, pero uno quizá de los trabajos más importantes llega en 2003 con un premio Goya en ese documental El efecto Iguazú, en el que estoy trabajando como productor y productor ejecutivo. Yo no sé muy bien cuál es la diferencia entre productor y productor ejecutivo, es decir, la diferencia de funciones entre ambos puestos. Bueno, muchas veces el productor es productor ejecutivo, pero cuando el productor ejecutivo trabaja para otra empresa, que es la que pone, digamos, la parte del capital, pues es solo productor ejecutivo. En este caso eran las dos cosas, porque nosotros pusimos ahí nuestros reales para poder llevar a cabo la película. Bueno, pero es gracioso, ¿no? Esta sí. Historia del efecto Iguazú es muy graciosa. Es muy interesante también, fue una vivencia también espectacular. O sea, yo siempre he tenido, yo he sido más liberal que libertario dentro del mundo del cine, y sin embargo, bueno, pues ahí estaba esta gente con esa pero problemática. Un momentito, no quiero que te metas de lleno de vale, eso, ¿no? Porque quiero que veamos un pequeño fragmento para que tú puedas desarrollar un poquito el sentido de esta historia, que mucha gente seguramente que nos esté viendo lo va a recordar, van a reconocer esos momentos que también marcaron pues, un hito importante en la historia de nuestro país. Recordar que fue segundo premio Seminci, Goya en 2003 era la mejor película documental, premio especial también del público en el Festival de Vitoria y premio EGEDA, que es el que da la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. Vamos a ver unos fragmentos, unos instantes y regresamos. Somos parados, por lo tanto, somos seres humanos de segunda categoría. Somos ciudadanos de tercera. Van a vernos. A nosotros, a las víctimas de ese capitalismo, a sus víctimas, nos van a ver en la castellana. Tenemos rostro, tenemos cara, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos mujer, tenemos hijos. Somos los braceros de este sistema esclavista. No nos pueden ver desde esos edificios. BBVA, Banco Santander, Caixa, Caja Madrid, sí, ministerios, sois cómplices. Vais a ver a vuestras víctimas, queráis o no queráis. Es lamentable y doloroso, de verdad que los obreros que tengamos que estar en esta condición. Resulta lamentable y muy doloroso. Pues hombre, hay que sacar algo, jolín, después de todo lo que lleváis no vais a sacar nada. Eso queremos, sacar algo, pero... Aquí no hay que salir de mi vida. Bueno, conductor, gracias. Hasta luego, conductor. A tu juego, me cago en la mano. A la lucha esta tarde, esta tarde. Bueno, pues el efecto Iguazú. ¿Qué fue exactamente el efecto Iguazú y por qué lo llamasteis así? Pues el efecto Iguazú fue una casualidad de la historia de las personas, de la parte humana que todos tenemos. Da igual a quién reces, cuáles sean tus ideas, sino tú ves gente que está pasándolo mal cuando todo el mundo estaba en la burbuja de pasarlo bien, ¿no? Esto, por eso, en parte, el efecto Iguazú, y entre otras cosas, fue una película profética. Por eso también que me enseñaron en el campo, ¿no? De que hay que, el que guarda haya. Y entonces, claro, en ese momento el efecto Iguazú pues, fue un grupo de trabajadores que lo habían perdido todo y que sentía que habían sido engañados y que yo, que era el menos propicio para hacer la película, les conocí, les admiré y al final la hicimos. Y todavía hay algunos que les tengo un gran respeto porque además fueron una piedra de toque para la sociedad de ese momento, de que hay que estar con los que te necesitan.
no con los que les sobra todo. Acamparon en la plaza, o no sé si en la Plaza de la Esperanza, en pleno paseo de la Castellana, o lo llamaron el Campamento de la Esperanza, ¿no? Llamaron el Campamento de la Esperanza y acamparon en todo lo que era una parte de la Castellana desde, desde el Santiago Bernabéu hacia arriba. Casi un kilómetro casi estuvieron abarcando, son trabajadores de Sintel, que un buen día, pues bueno, con la privatización, pierden sus puestos de trabajo, ¿no? Sí, se van al paro, a la calle, y empiezan por esa lucha. La privatización, y en cierta medida creo que también la falta de ética y la sinvergonzonería. Es decir, yo estoy convencido, y además así lo siento cada día, que hay gente en la política que es muy respetable, y gracias a eso el mundo sigue, ¿no? Pero hay otra gente que infelizmente demuestra que no lo es. Entonces, lo que hay que ser es claramente sabios, o por lo menos dignos, para no tapar al quien no necesita ser tapado, sino destapar al malo para que los buenos y los dignos nos sigan haciendo su trabajo, que uh-huh. es un trabajo fundamental para nuestra sociedad. Uh-huh. Y en ese caso, yo lo que vi en este colectivo, pues fue un colectivo muy unido, muy responsable, con mucho dolor emocional, porque tenía sus familias, tenían todo. Detrás de un drama siempre hay personas. ¿Cuántos trabajadores llegaron a concentrarse? Yo creo que eran como 1.600, eran muchos. Nunca utilizaron la violencia. Es verdad, y lo digo siempre, que yo cuando les dije que yo era uno de, porque hubo mucha gente que quiso hacer esta película, yo cuando hablé con el comité de empresa que quería hacer esta película, pues, y les dije cómo pensaba y quién era, pues bueno, alguno torció el morro, pero a mí me gustan los hechos, no las palabras. Al final coincidimos en que teníamos que hacer una película donde yo contaba, o donde el director contaba y nosotros transmitíamos lo que estaba pasando. Y luego fue muy premiada, incluso ahora nos la han pedido en algunos foros, porque realmente este documental refleja lo que ha pasado después. Claro, te iba a decir, si lo extrapolamos a la actualidad, claro, mucha gente que se puede llegar a sentir un poco identificada con lo que está pasando hoy en día, no es el mismo momento, no es la misma situación, pero cierres de empresas, sí, pues estamos viviendo unos cuantos. Pues mira hasta qué punto fue profético que el efecto Iguazú se llama así, porque hay un momento en que uno de los protagonistas, que es uno de los líderes, cuenta que ellos estuvieron en una época haciendo las líneas telefónicas en Argentina, y que fueron a Iguazú a ver las cataratas, uh-huh. y que fueron en un helicóptero. Y entonces, que cuando estaban lejos del agua, ellos parecían que el agua no se movía, pero cuando se acercaban al agua, veían que aquello iba a una velocidad de vértigo, y que entonces, claro, que los trabajadores, en cierta medida, eran un poco como los que van en una barca, y que desde arriba, o sea, los que no estábamos en esa dificultad, no entendíamos su dificultad, pero va un día y te toca a ti. Por eso la solidaridad es fundamental entre seres humanos, más allá de cómo se piense, más allá de quién se rece. O sea, tenemos mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa, y es un poco la historia de esta película. Fueron muchos días de acampada, ¿cómo vivisteis el rodaje? Hombre, el rodaje lo vivimos pues con un cierto desasosiego, porque tú veías que la gente no quería estar allí, que estaba allí por obligada, porque era una forma de hacer presión. Pero luego hicimos estuvimos en el foro de Génova, cuando el G7, que fue muy fuerte, porque hubo una cierta violencia, y nosotros ahí aguantamos el tipo queriendo justamente lo contrario, no solamente rodar y dar fe y dar conocimiento a través de la película de una problemática. Pero yo creo que en el fondo el efecto Iguazú es eso, es una cosa muy puntual, pero que es extrapolable a mucha gente. Y una vez más, considero que se cuenta muy bien que yo, que soy
creo en el capitalismo, pero en el capitalismo productivo, no en el especulativo, no en el que las leyes estén para las trampas. Las leyes tienen que estar para la mayoría. Y si una ley no está montada para que sea la mayoría beneficiada de ella, es una trampa, por mucho que se llame ley. En cuanto a este documental, ¿pudisteis llegar a emitirlo? ¿Recibisteis algún tipo de presión para que no se difundiera? No, bueno, yo también de esta época aprendí que hubo un tiempo, en el tiempo de Franco y tal, que había unos censores, pero que eran unos censores que tenían cara y ojos y que, bueno, y que les podías correr la mano y yo no lo viví, pero bueno, lo cuentan así, ¿no? Que al final había censores que eran además... Esto no lo censuro porque está muy bien, pues vale. Pero luego ha habido una censura mayor, que es la censura de las grandes empresas. Y nosotros, evidentemente, como Telefónica estaba detrás de ese asunto, pues evidentemente no pudimos vendérsela a ninguna televisión en el inicio. La censura del dinero. Tenemos que avanzar más rápido porque si no nos queda poco tiempo y no podemos hablar de más temas que tenemos preparados. Hablando de tus trabajos que siempre han reflejado también un poco ese cariño que llevas, las raíces de tu tierra, tu Cantabria querida, el mundo rural que tanto te aporta allá donde vas, llegó El Prado de las Estrellas de tu paisano Mario Camus, con el que también has tenido oportunidad de trabajar. Aquí paisano y maestro, ¿sabes? Porque yo, es verdad que Mario Camus me dio la oportunidad de entrar en el cine. Todos me la prometían, pero Mario Camus me la dio. Tuvo solo 5 minutos para mí, pero les tuvo. Y pero fueron reales. Fueron reales. Lo del latín, ¿no? Hechos, no palabras, ¿no? Bueno, digo que en Madrid, pronto de llegar allí, tuviste la oportunidad de entablar contacto con Mario Camus, también con los hermanos Almodóvar, alguno más, no sé si contaste también con apoyo de ellos o... Sí, también pude, también a través de su directora de producción, que ahora es su productora ejecutiva, y también con Pedro Lea, que también me dio la oportunidad de trabajar en una de sus películas. Sí, pero es verdad que a mí me preguntaban, bueno, ¿y tú de qué clan eres? ¿De tu padre qué hace en esto del cine? Digo, mi padre es tratante, mi padre no se dedica a esto. Era difícil, era un poco complicado entrar, pero bueno, también en base a esos inicios tengo que decir que es una cosa para analizar. Yo entré en 3 películas, conseguí entrar en 3 películas. Y en las 3 películas que entré, en las 3, de las 3 me echaron. De las 3 al final me tuvieron que aceptar de vuelta, pero de las 3 me echaron, pero no me echó el productor, ni me echó el director de producción, ni el realizador o el director. Me echó el auxiliar, porque yo entraba con muchas ganas. Entonces, en ese momento vas tampoco... con mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Arrollador. Entonces, claro... Asustabas. Asustaba un poco y también yo no tenía la percepción de... Yo había aprendido eso de que cuando quieres algo, quiérelo como los niños, con muchas ganas. Y lo quería con muchas ganas. Y eso me hizo... Después he pedido también mis disculpas, porque en algunos casos el equivocado era yo. Pero bueno, nunca he tenido miedo para pedir perdón. Y gracias a Dios después ya me quedé para quedarme. El Prado de las Estrellas, ahí está, y llegó también en La Cuna del Aire, Premio Goya en 2006. Vamos a ver un avance. Porque nosotros aquí tenemos la ventaja de tener pocos alumnos, entonces, vamos, pues se puede decir que hay una enseñanza muy personalizada, aunque también hay el problema de pocos niños en el mismo pueblo, lo cual hace que muchos niños estén mucho tiempo solos, y eso a veces... pues por la razón totalmente contraria, podríamos decir, a la que lo hacen los de las ciudades, pues ocurre que nuestros niños también, algunos, ven demasiado la televisión. Bueno, les gusta todo lo relacionado con el campo, con la ganadería, agricultura. Thank you.
apellido Alonso. Pues Premio Goya en 2006, este documental que habla de los últimos niños campesinos. Pues, sí. Enfocas mucho el reportaje de los niños que van contando un poco lo que quieren ser de mayores, ¿no? Sí, y defienden el campo, defienden lo que han vivido, lo que ven hacer a sus padres, ¿no? Uh-huh. Y decía, hay una frase que dice uno de ellos que me choca a mí, dice, yo quiero ser campesino, pero con estudios. Claro. Ese era también un poco el objetivo de mi madre, de cualquier familia que tenía un poco una visión un poquito más amplia de lo que ha sido el campesinado tradicional, ¿no? Evidentemente, cualquier mundo, pero también el mundo rural, con una preparación, es mucho más eficaz, es mucho más, tiene muchas más posibilidades de éxito para la persona que toma esa decisión. ¿Dónde grabasteis? En San Martín de Lines, mi pueblo natal. El pueblo que me vio nacer, claro, con unos críos que sus padres son mis amigos y que hoy ya son unos mozos y con los que tengo mucho aprecio y que realmente han seguido el camino de seguir ahí, ¿no? De seguir al pie del cañón. Han seguido, esos niños que contaban que querían ser campesinos. Sí, sí. Han seguido. Sí, sí, y de ser libres, aunque saben que al campesino y al ganadero la naturaleza les manda mucho, pero esencialmente les manda con una verdad suprema que muchas veces no tenemos los hombres, ¿no? Solo les manda sus obligaciones, no les mandan otros, ¿no? En cierta medida, toda la cornisa cantabria, cantábrica y Cantabria, siempre fue hombres, hijos de algo, ¿no? O sea, de que tenían mando sobre sus propias decisiones. Bueno, pues si esto lo presentabais en 2006, que os daban ese Goya, hemos hablado de Tudancos en 2011, en 2010 empezabais otra producción que tiene que ver con nuestra región, Cantabria, un serial de 13 capítulos que ha emitido Televisión Española, no sé si sigue emitiendo alguno de ellos, en la página web se pueden ver todos ellos. Lo habéis presentado hace poquito, ¿no? Sí, hace un mes y medio, sí, hemos estado en la Filmoteca durante 4 semanas, todos los días lleno, muy contentos de cómo el público lo ha sentido, porque evidentemente... Mira, estas son imágenes del día de la presentación. Sí, es un formato... Que hicisteis aquí. Es un formato más para televisión, pero claramente cuando se ve o tienes la posibilidad, como nos ha dado el gobierno de Cantabria, de utilizar la Filmoteca, pues claro, en nuestra región, nuestros paisajes, nuestra historia, en una pantalla grande, es más emotiva, ¿no? ¿Qué resumen o qué lectura nos haces de este trabajo Cantabria? Bueno, pues que creo que es un método muy respetuoso y respetable para dar a conocer nuestra tierra de una manera sensata y sobre todo aportando la visión muchas veces diferencia con sus diferencias de los que han dedicado o están dedicando su vida a entender nuestra historia, ¿no? Los eruditos, desde Che Garay, desde los más antiguos, digamos, eruditos que ya nos han dejado, ¿no? Casado Soto, que infelizmente tuvo un accidente y también falleció, y los que siguen ahí, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos tratado de hacer las preguntas, pero nunca de responder. Nosotros queremos ser uno más en el aprendizaje, pero evidentemente eso tenía un ritmo y una cadencia cinematográfica o audiovisual que creemos que ha quedado bien y que puede ser claramente, y lo va a ser, pues una manera de enseñar nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestro presente con el entretenimiento propio de la televisión. Televisión educativa, de gente sensata. 13 capítulos, más de 400 horas de grabación, casi 4 años de trabajo,
4 años, casi no, prácticamente sí, 4 sí, años claro. de trabajo, lo has hecho con tu hermano Nano, y yo quería especificar a los espectadores que la calidad de esas imágenes no es la real, porque están grabadas de la pantalla de la presentación de la rueda de prensa que ofrecisteis. La calidad es muchísimo mejor, creo que lo emite la 2, no sé si es los domingos a las... Ya lo ha emitido en un primer pase, ahora lo va a emitir a partir de enero en el canal internacional, que creo que queremos acercarnos a México, que seguro que hay gente de que es vinculada a Cantabria que está interesada en que vayamos, y seguramente el año que viene se volverá a emitir, porque creo que son de estas producciones, y lo digo con todo el respeto, que no se pierden en el tiempo porque porque tienen una base fundamentalmente educativa, pero con unas buenas imágenes, porque es verdad que Cantabria es un paraíso natural, y luego encima hoy la tecnología pues hace que con cámaras mucho menores que cuando yo empecé y con equipos más reducidos, pero que sí que al final hay que llevar profesionales. Bueno, y en la página web también lo pueden ver. Sí. Hay 13 capítulos que hablan de distintas zonas de nuestra región. Un breve resumen, rápidamente. No, es cada una de las épocas históricas. Sí, o sea, pero vais recorriendo. Y vamos recorriendo en cada una de ellas. Distintas partes de Cantabria, contando lo que ha sido toda nuestra historia. Nuestra historia, sí. Y vinculada a nuestro presente. Es decir, si nosotros hablamos de la dominación romana, pues era más apetecible, quitando con los hombres más mayores, pero era más apetecible llevar al erudito a Julio Briga que no hacerle una entrevista en su despacho, ¿no? Este tipo de cosas, al final, para el viajero o para la persona que se identifica con la serie y que puede ser un posible viajero del año próximo, pues le llega más. De 2010, cuando comenzaste Cantabria, este serial, es también Luna Caliente. Vemos unos instantes, regresamos, que hay muchas cosas que contar y nos quedan los últimos minutos ya para cerrar. ¿Qué haces? Usted es un hombre culto, brillante, con un cargo importante en la UNESCO. Gracias. Y ahora regresa a su patria en un momento sumamente delicado para el país. ¿De vacaciones? Sí, claro, de vacaciones. Ve con cuidado. Esa niña no es lo que parece. ¿Me lo dedicas? Estréchame con tus manos. Alza mi cuerpo y lo que tiene dentro. ¡Mamá! Ha venido la policía. Nos han hecho preguntas a mí y a mamá. ¿Sabe quién sé? Es una lástima que una persona de sus condiciones se haya involucrado en un crimen tan sucio. Hemos procedido a un registro en la casa de su madre. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Pero no por usted. No, por su hermana. Su hermanita, que también es pecera. ¿O es que no lo sabe? Un adolescente, Juan. Apenas una cría hiperdesarrollada. Vamos a volver loco, Romano. Si no confiesa, le haremos confesar. Y se convertirá usted en un reo convicto y confeso de asesinato. Verla, solo verla. ¡Mamá! No me hiciste daño. Me gustó. ¡Satán! ¡Que ha venido a joderme la vida! Bueno, pues Luna Caliente, estos eran unos instantes, un tema delicado y que por desgracia todavía estamos viendo casos similares en la actualidad, a día de hoy. ¿Qué pasó con esta película? Tienes anécdota detrás, ¿no? Pues la anécdota es una anécdota bastante dolorosa, pero al fin y al cabo es una anécdota, porque todo lo que se puede solucionar con dinero es barato. Pero fue un gran fracaso de nuestra productora. Tuvimos un grave quebranto con la película, porque no, las expectativas en las salas fueron muy malas, y como siempre aprendí desde el inicio, en este sector nuestro hay que aprender a convivir con el fracaso, y este fue nuestro doctorado en el fracaso. Hemos tenido otras, pero este fue un doctorado. Pero bueno, estoy igual de orgullosa de haberla hecho, de que después de los fracasos también muchas veces salen las nuevas
las nuevas armas para los éxitos. Tanto mi hermano como yo en ese momento nos vimos en dificultades, pero aprendimos quiénes estaban siendo nuestros verdaderos amigos, y gracias a Dios todo se pudo solucionar y hoy seguimos haciendo lo que nos gusta, que es cine. Bueno, no podemos emitir la cantidad de trabajos documentales, largometrajes, cortometrajes y películas en las que has trabajado, porque tu currículum es amplísimo. Esto es una pequeña muestra, pero invitamos a los telespectadores a que te sigan en las redes sociales, sí. Conozcan tu trabajo si es que aún no lo conoce. No sé si sigues como consejero en la entidad de gestión Ejeda. Sí. Has impartido y todavía estás actualmente, cuando te llaman, impartes cursos de producción independiente, de iniciación audiovisual. Colaboras asiduamente o habitualmente, cuando el tiempo te lo permite, con El Mundo, con el diario Montañés y también con la revista de la Academia de Cine. Miembro de la Academia de Cine desde 2002, ¿estás todavía actualmente? Sí, creo que 2001, 2002. Y has sido director durante muchos años del Festival de Cine de Aguilar de Campoo, esa tierra que también te sientes un poquito ligada y nos lo has contado antes. Entre tus últimos trabajos, largometraje Seve, rodado en memoria de la figura de Severiano Ballesteros, y también como productor, realizador de los documentales La Cueva Encendida, que ha sido finalista también a los Goya, Endomúsica Rabel y El Buscador entre las Piedras. Proyectos actuales, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Proyectos de futuro que tengas en mente rapidísimamente. Pues bueno, ya sabes, los proyectos son la gasolina de los sueños y la intencionalidad mayor cuando uno le gusta lo que hace. Nosotros estamos ahora en un proyecto de fundación con relación a mi familia y un poco los valores y la recuperación de nuestro terreno desde el mundo audiovisual que conocemos en Valderredible. Estamos también en una película con UNICEF que se llama The QI House Project, sobre los derechos de la infancia y los derechos humanos para niños, con niños y por los niños, y que estamos, bueno, hay dificultades porque evidentemente cuando a la gente le falta lo básico, pues uno no puede exigir grandes temas económicos para nuestro sector, pero bueno, yo creo que con cabeza y con ideas buenas y brillantes se puede seguir en esto durante otros 25 años. Bueno, ahora el cine español, que está trabajando fenomenal, creo que está haciendo trabajos de muy buena calidad, nada envidiables, pues al estilo americano, ¿no? que tanto vende, y yo creo que se está empezando a valorar de otra manera todo el trabajo de la industria cinematográfica de nuestro país. Con Creation Films, que es tu productora con la que estás con tu hermano, en Madrid, fincados en Madrid. Ahora Creación es la que se ha quedado, digamos, con los títulos, y ahora estamos con Palamon Pictures, pero vamos, al fin y al cabo, es un poco el mismo camino con las ideas más o menos parecidas, evidentemente aprendiendo de las nuevas generaciones y pidiendo y exigiendo de una manera humilde pero sincera a los ejecutivos que están o que estén o que estarán que hay que tener más respeto por la cultura, porque la cultura es uno de los fundamentos importantes de una sociedad y de un país. Pues ya lo saben, señoras, señores, no hay nada más bonito que no olvidar de dónde viene uno, cuáles son sus orígenes, y llevarlo siempre en la memoria y en el corazón, en lo personal y en lo profesional, siempre que se pueda. Eso es lo que hace Rodolfo Montero, así para orgullo de todos los cántabros, todos los trabajos que dedica a esta región a la que ama. Así lo hace él. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte, ha sido un placer conocerte, que te hayas abierto a nosotros y al público para que te conozcan un poquito más. Para mí también ha sido un placer, un placerazo. Gracias por tus preguntas, por tu sensibilidad, y espero que nos veamos más a menudo. Se nos ha hecho corto, habrá que dedicarle una segunda parte. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ti.